Un año más el Día de Televisión, fiel a su cita con el municipio de Güímar para disfrutar de la bajada de la Virgen del Socorro. A esta hora de la mañana, a punto de cumplirse las 7 de la mañana de este jueves 7 de septiembre, está a punto de hacer su salida del templo Nuestra Señora, la Virgen del Socorro, para realizar un camino de aproximadamente 3 horas y media que la llevará hasta el caserío que lleva su nombre. Ya en este punto, en la Plaza de San Pedro, todo huele a albahaca. Como cada año no pueden faltar a esta cita tan importante, la banda de música del Patronato Amigos del Arte, su director Benigno González. Buenos días, Benigno. Buenos días. ¿Qué tal todo por aquí? Bien. Bien, bien, encantados de poder participar un año más en esta fantástica romería, la bajada de la Virgen del Socorro. ¿Ustedes cómo lo viven? Nosotros intensamente, porque digamos que esta es la fiesta, nuestra fiesta. La fiesta de Güímar, la fiesta del Valle de Güímar realmente. Todos los pueblos de la comarca se suman. Y sea lunes, sea domingo, es igual, la gente pues participa porque lo que quiere es ver, acompañar a la Virgen del Socorro y en fin, y disfrutar de lo que es toda la bajada y mañana la subida, es decir, que son... Y escuchar, como no, también ese Paso Doble del Socorro. Sí, el Paso Doble del Socorro es prácticamente el himno, digamos, de la fiesta, el himno, yo diría casi el himno también del propio valle, de la comarca, ¿no? Cuando la gente escucha arrancar los primeros acordes del Paso Doble, le evocan muchas sensaciones y es realmente para vivirlo, realmente, sentirlo. Muchísimas gracias y a disfrutar, que nos preparamos porque está a punto de hacer su salida desde el templo Nuestra Señora, la Virgen del Socorro. Braulio, ¿y usted dónde es? De La Rotonda. ¿De La Rotonda? ¿Y a qué hora se levantó para poder estar hoy aquí en Güímar? A las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? Mm-hmm. ¿Suele venir cada año? Ya 2 o 3 años llevo. ¿Y por qué? ¿Por qué le gusta venir a esta romería? Oh, porque ahora estoy jubilado y me gusta venir. ¿Y usted? Buenos días. ¿De dónde viene? De La Rotonda también. ¿De La Rotonda? ¿Y a qué hora se levantó usted? A las 3. ¿Por qué viene a esta romería? Oh, porque me gusta. ¿Todos los vinos? Sí, vino. ¿Y a qué hora se levantó? A las 2:30. Salimos a las 4 de allá. ¿Y viene todos los años? No, primer año que vengo. ¿Qué le motivó a venir? Pues tenía ganas de venir, entonces este año me animé. ¿Y Elina, desde dónde viene? Desde La Rotonda. Sí. ¿Y por qué viene a esta romería? Hombre, porque me gusta. Hemos venido un montón de años. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se organiza uno para venir a esta romería? Hombre, levantándote a las 4 de la mañana, por supuesto. ¿Preparada y con provisiones en la mochila? Sí, sí. No llevamos mucho. No. Agua para bajar el camino nada más, solamente. Voy a disfrutar acompañando a la Virgen. Sí. ¿Qué le pide en esta ocasión? Hombre, salud, lo más importante.
Bueno, por supuesto, nos encontramos también con la alcaldesa de este municipio, doña Carmen Luisa Castro. Buenos días. Muy buenos días. ¿Disfrutando ya hasta hora de la mañana? Desde luego, la piel de gallina cuando hoy es el paso doble al socorro con nuestra madre, con los hijos de Güímar y los hijos adoptivos de esta isla también que se suman a esta gran bajada, a esta fiesta singular incluso de la palma y del hierro. Porque hay hermanamiento. Sí, la Asociación de Vecinos del Socorro y Breña Baja se han hermanado y bueno, han querido estar presentes acompañándonos en esta fiesta. Qué bien, muchísima gente a esta hora de la mañana, poco más de las 7. Efectivamente, a las 6 de la mañana que portaba esa misa del peregrino y a las 7 partimos con nuestra madre hacia el caserío del Socorro. ¿Qué novedades nos encontramos este año? Bueno, pues las novedades sobre todo en seguridad, la verdad que hemos reforzado la seguridad y no escatimamos pues en nada, todos los que nos han dicho las fuerzas y cuerpos de seguridad y sobre todo pues tras el atentado ocurrido en Barcelona, pues hemos reforzado el caserío del Socorro con barreras de cemento, con bloques de hormigón, haciendo las recomendaciones. También hemos mejorado la parte del camino, los márgenes, y bueno, puesto baños químicos, unas peticiones que nos hacían también los peregrinos de otros años. Al reforzar el camino, pues hemos podido poner estos baños químicos y hacerlo más agradable y más cómodo para los peregrinos. Pues vamos a comenzar. Bueno, ya hemos arrancado, pero vamos a seguir con el recorrido. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias al Día Televisión por estar aquí retransmitiendo como cada año y sintiendo pues a todos los que no han podido participar en esta fiesta o que no han venido alguna vez, que los invitamos, que vengan, que tenemos todavía bajada y subida. Gracias. Gracias, buen día. De Valle Seco. ¿Cuántos años viviendo? 7 ya. Porque nos gusta venir. ¿Qué es especial? Pues las parrandas y nos gusta el pueblo, cómo se anima con uno y todo. A nosotros nos encanta. ¿Y aguanta bien el trayecto hasta aquí? Sí, perfecto. Vuelvo y vuelvo. ¿Sube caminando nuevamente? No, que el mismo día. O sea, llego al puente y vuelvo para atrás. ¿Usted cómo se llama? Hola, me llaman a ti. ¿También de Valle Seco? También, venimos del mismo sitio, sí señor, de Valle Seco. ¿Cuántos años como ella viniendo? Exactamente, venimos juntas, casi siempre venimos juntas, sí. ¿Preparadas para el recorrido? Todos los años. Y llegamos, la albahaca. Sí, es como tradición, igual, y además la iglesia entra y está abriendo albahaca y todo, es una tradición también. Siento cuando ve que la Virgen del Socorro sale de la iglesia. Bueno, me da sentimiento, si te digo la verdad, sí, me da sentimiento. Yo creo en estas cosas y entonces pues, pero bien. Y la acompaño, vengo todos los años, me gusta mucho. Bueno, yo veo a doña Gregoria preparada para el camino, ¿no? Es que yo vengo de lejos. ¿De dónde? De Afur, de la zona de Anaga. Pero no vine caminando, vine en coche. Claro, la veo ya con los bastones, ¿no? Sí. Todo listo. Porque como soy operada de las rodillas, pues esto me mantiene un poquito. ¿Viene por promesa? Pues no, sino que me gusta venir. Pero yo para que mi marido no alegue, le digo que vengo de promesa. Ah, claro, a él no le gusta la rodilla. Sí le gusta, pero así le hago un poco de chantaje. Eso está bien. ¿Qué le parece esta imagen cuando vemos a la Virgen ya partir hacia el caserío y esta cantidad de gente? Temeroso, ¿eh? Muy temeroso. Yo estaba mirando y decía, digo, sí, hay más gente aquí que en Candelaria. Porque mira que en Candelaria hay, pero aquí también hay bastante. Es que la devoción, ¿sabes? Que la fe dobla en montaña. Yo no, soy de Güímar y me llamo José Luis. Con la vara y la albahaca. La albahaca, sí, eso es. La albahaca es tradicional y la vara ahí me dio hace unos cuantos años por ponerle una cinta y cada año lo voy añadiendo una. Bien, ¿y cuántos años van ya? Porque veo muchas cintas. Sí, van veintitantos, no lo sé, no los he contado así porque ya es rutina. Tradición, la albahaca, cuéntanos la historia de la albahaca. Bueno, la albahaca, aparte de ser una planta culinaria, es una planta, digamos, para los olores. Es decir, al llegar a la gente abajo al socorro, por lo general llega uno sudado
y el sudor humano, unos más, unos menos, da ciertos olores. Entonces, para contrarrestar todo este olor, pues se utiliza la albahaca, que huele a albahaca y no huele al sudor humano. Qué lindo, ¿no? Cuando uno llega a la ermita del Socorro y la ve decorada, y además ese olor que se impregna. Sí, sí, es un olor ya que está pues asimilado. Y bueno, siempre habrá alguien que le moleste, pero por lo general es todo lo contrario. Este hombre con la guitarra. Y la guía al Polo Norte. Y el zurdo con el requinto. Y este hombre. Este hombre con la guitarra. Y yo te canto la isla. Pero no muy bien tampoco, pero no bien. Y armamos fuerte parranda. Carmencita para los amigos. Vienen todos los años a acompañar a la Virgen. Sí. Disfrutan, ¿no? Hasta las 9 más o menos, hasta que el cuerpo aguante. ¿Pero hasta las 9 de la mañana o de la noche? 9 de la noche, mira a ver. Ay, 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 todo el día. Desde las 4 vinimos para acá, para coger sitio y para estar a tiempo. Pero yo llevo viniendo 20 años más o menos. 20 años. La verdad que la jornada es larga, porque no termina con la llegada de la Virgen al caserío. Lo que pasa es que yo no, ya no estoy en edad de subir. Yo bajo y después ya me llevan. Armamos fuerte parranda. Y este hombre con la guitarra. Encontramos en este recorrido el concejal de Cultura y Patrimonio, David Román. Buenos días. Buenos días, Cande. Pues aquí en la bajada de la Virgen del Socorro, como ustedes ven. ¿Cómo se presenta este año? Porque las fiestas tenemos que decir que comenzaron hace ya más de una semana. Sí, bueno, las fiestas empezaron desde el día 30 con actividades en el Socorro, culturales, no festivas, locales de las reinas y esas cosas, pero bueno, hoy es el día grande de Wimar, ¿no? Con la bajada de la Virgen del Socorro. Y bueno, pues tendremos más actos esta tarde, como la ceremonia de los guanches, en el lugar donde apareció la imagen, o dicen los guanches que aparecieron. Y bueno, y más actos pues durante la tarde, la procesión de las candelas, y bueno, pues un día divertido. Divertido y esperado por muchos, incluso vemos que también se acercan vecinos de la isla de La Palma. Sí, bueno, tenemos visitantes de todos lados, incluso nos acompaña el alcalde de Breña Baja, nos acompaña también la alcaldesa de Los Llanos, tenemos bueno pues a las autoridades insulares y regionales como el gobierno canario, Fernando Clavijo, que también está por ahí, el presidente del Cabildo, don Carlos Alonso, y bueno, muchísimos consejeros, y bueno, tenemos con nosotros también una compañera de Valverde, una concejala de Valverde que se ha incorporado también a mira, los alcaldes de La Palma, los tenemos por aquí. Y bueno, y mucha gente. A disfrutar de este trayecto que es largo. De eso se trata. Muchísimas gracias al Día Televisión por venir a la Bajada del Socorro y esta Wimar siempre es su casa. Bien, gracias. A ustedes. Hablábamos de la isla de La Palma y tenemos al alcalde de Breña Baja. Buenos días, Borja. Hola, buenos días. ¿Primera vez que vienen a participar de esta romería? Sí, yo la primera vez que vengo, que la visito. Luis y la alcaldesa, como muy buena anfitriona, ya no lo venía diciendo hace mucho tiempo. Y bueno, la alcaldesa Los Llanos y yo hemos decidido pues venir. También de nuestro pueblo vienen, nosotros tenemos el barrio del Socorro y viene un grupo de vecinos que está aquí, está siguiendo la caminata. Y bueno, muy contento, la verdad, estoy impresionante. Hola, muy buenos días. ¿Qué le parece esta romería de Wimar? Pues yo creo que como todo el mundo que tiene la oportunidad de verlo, además a través de ustedes también, impresionante. La verdad que es la primera vez que asisto y no deja de sorprenderme la cantidad de gente desde primeras horas de la mañana. Ustedes vienen acompañados por vecinos palmeros, ¿no? Sí, la verdad es que nos hemos encontrado aquí mucha gente de La Palma, pero sobre todo ante la invitación de la alcaldesa de Wimar no podíamos faltar a esta fiesta que casi se convierte en una fiesta regional, me atrevería a decir. Bueno, esta es una de las casas que prepara lo típico, el caldo que no puede faltar. El caldo guimarero es, digamos, el fruto de salida de todos los guimareros y el que hace cuerpo para llegar y pasear todo el camino hasta el caserío del Socorro.
Yo veo aquí mucho caldo. Bueno, ya queda poco, pero el caldero es muy grande. Otro caldero dentro. ¿Cuántos litros? Sí, bastante. Bueno, pues nosotros hacemos, este caldero pues tiene como 60 litros y tenemos otros 60 casi dentro, o sea que hemos vendido más de... Sí, un grupo de amigos, José es el dueño que está por aquí, que se nos perdió, pero bueno, un grupito de amigos que siempre todos los años pues brindamos a los guimareros. Seguimos el camino, queda poco ya para llegar hasta el caserío del Socorro, hasta la ermita del Socorro. Nos encontramos al lado de la Virgen con uno de los cargadores, no sé si me atrevo ya a decir, más antiguos, con más años, ¿no? Cargando, Juan Fernando. Gracias por lo de mayor, pero no, cargando sí llevo 39 años. ¿Hay algún compañero que lleva más años? Porque son mayores que yo también. Yo empecé a los 18 años, pero sí, un devoto más de la Virgen. ¿Por tradición, familia? Sí, mi padre cargaba, dicen que mis abuelos cargaban y algunos de mis tíos. Yo de eso no tuve la suerte de poderlo vivir, pero bueno, sí, por devoción familiar. ¿Cuál es el momento más emotivo que se vive en un día como hoy? Ya le dije antes, es decir, la salida es
un sinfín de sentimientos. El trayecto, sobre todo cuando hay gente que da una plegaria, son cosas muy, muy, muy emotivas. Y después la entrada a la Virgen, a su ermita, es otra cosa distinta. Es decir, es algo que no tiene descripción. Es una cosa que es vivirla en el momento y ver el sentimiento de las personas, porque no es que sea algo de, como le dije antes, de miles de personas. Ahí cabemos poquitos, porque somos cientos de personas los que cabemos a la vez dentro. Esperamos entrando y saliendo, y pasan miles de personas en la entrada por dentro de la ermita, y el entrar con la Virgen, estar al lado de la Virgen, es una emoción distinta, es decir, es algo indescriptible, para nosotros por lo menos los guimareros. Algo que vamos a vivir dentro de unos instantes. Bueno, sí, bueno, todavía con la conglomeración de gente, que ha habido muchísima gente hoy, se ha retrasado un poco, y aproximadamente una hora más o menos, porque yo le dije esta mañana que son las 11, 11 y media estaríamos, pero ha habido mucha gente en el trayecto, y entonces, si hay mucha gente, siempre se retrasa más el poder caminar con la Virgen, pero antes de las 12 estaremos por ahí. Muy bien, que lo disfrute. Vale, gracias a ustedes. Gracias. Cuatro horas y 20 minutos de recorrido hasta llegar al caserío. Estamos como unos 15 minutos, miles de peregrinos, más de 60.000 según los datos que nos daba la alcaldesa María Luisa Castro, llegados de todos los rincones de la isla. Pero hay que continuar porque esto no termina hasta que la Virgen no entre a la ermita que lleva su nombre. ¿Desde dónde vienen? Ah, de La Orotava. ¿Es la primera vez? ¿Eh? ¿Es la primera no, vez? No, ya he venido varios años. Yo venía con mi marido, sí, que estaba mi marido vivo, venía con ella. ¿Qué le parece esta romería? Pues bien, me gusta. La Virgen tan chiquita y tanta fiesta que le hacen. ¿De verdad? ¿Qué le pide este año a la Virgen? ¿Eh? ¿Qué le pide este año a la Virgen? Bueno, salud y trabajo para todo. Claro. ¿A usted la veo con la camiseta, con el pañuelo, bien ataviada? Yo soy de Weimar. Se vive una forma diferente, ¿no? Sí, sí, o sea, los weimareros lo sentimos. Buenos días, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene? Yo vengo de Weimar y me llamo Félix José Castro. ¿Toda la vida participando? Desde que nací, mis padres tenían aquí una casa de veraneo, y de toda la vida, y he sido pregonero de las fiestas hace 4 años. Y nada, me encuentro muy bien aquí en El Socorro, y este año mejor que nunca porque me han nombrado concejal honorario del ayuntamiento. Entonces, ¿cómo se vive ese? Bueno, vivir el pasado, el presente y mirar para el futuro un poco, pero muy bien, muy bien. Y muy agradecido a la corporación por haberme nominado a ellos. Hola, buenos días. Ilenia Fariño, soy de Weimar. Y la Virgen del Socorro ya bajando bastantes años, y cómo no perdérmelo este año. Además de estar aquí, estamos aquí desde las 9 para ver entrada a la Virgen también. ¿Con tus niñas? Sí, ella es mi sobrina. Hola. ¿Cómo te llamas? Elisela. ¿Y cuántos años tienes? 10 para 11. ¿Has vivido con antelación esta bajada? Pues sí. ¿Cuántos años llevas viviendo? No muchos, pero algunos sí. ¿Qué es lo más que te gusta? Pues verla entrar y verla salir también. ¿Sabes tú la canción, ese paso doble? Bueno. ¿Un poquito? Sí. A ver si se atreve y nos canta un poquito. Sí, la Rosa, ¿entre las dos? Que yo no sé. Así, ¿qué es lo que más te gusta de esta fiesta? Pues lo mismo que ella, ver entrar a la Virgen. ¿Es la primera vez que viene? Sí. ¿De dónde es usted? De La Orotava. De La Orotava. ¿Qué le ha parecido? Muy bien, mucha gente, todo muy bien, muy bien. ¿Le ha gustado la Virgen? Sí, ahora lo voy a ver cuando salga. ¿No la vio salir esta mañana de la iglesia? No, no ha entrado. Vale, esperando y con emoción. ¿Qué le pide a la Virgen? Que me dé salud y suerte. No le pide más nada más que salud. Yeah.